said they saw you. The person you were kissing wasn't me. And I would never ask you. I just kept it to myself. Chicos, chicas, bienvenidos un día más. Welcome, welcome. Bienvenidos a nuestro stream de miércoles. Que hoy vamos a ir un poquito, me lo estaba moviendo para el otro lado, un poquito a lo suavecito. Vamos a ir a lo clásico. Vamos a estar jugando Braulio el día de hoy. Para, por la risa, que viene Mico, que Charlie todavía no la tenemos a... Bueno, qué pelos. A Charlie todavía no la tenemos a 500 copas. Habrá que subirla un poco. Habrá que subirla un poco. Ese será el objetivo de hoy. No tenemos marrana. Tenemos noticias del pase de batalla. Así que... cositas, cositas. Precios no se han revelado aún. Pero mira, Chapi, Monster Bull, muy buenas noches. Espero estén muy bien. Y creo que podemos comenzar con eso, ¿no? O sea, hoy vamos a pasar de lleno en Braulio, a no ser que haya alguna noticia adicional, que mañana sale Lego Fortnite. Entonces también estamos moviditos de muchos lados de juegos. Buah, muchos lados de juegos, muchas noticias, muchas cosas nuevas. Bueno, a ver. A ver... A ver. Tú. Espérame. Ahí, es que mañana tenemos posadita la oficina. Estamos coordinando los últimos temas. Pues nada, a ver, en teoría ya está conectado todo esto. Déjame ir abriendo. Bueno, primero proyectando, que ya ves cómo se pone a veces cambio de red. Cómo se pone a veces el Braulio un poquito loco. Y no quisiera que haya temitas. Por favor. Vamos a ver. Ahí. Perfecto. Que si proyecta, yo ya estoy contento. Para mí es un logro. Que conecte esto.
con eso nos vamos. Pues mira, rapidito, efectivo, inicio corto, pero intenso. Y nos vamos. Spin, swing, and sucker swing. Al Braulio. Eso es, musiquita bien. Uy, uy, uy. Chicos, que también, a ver, mañana. A ver, creo que tenemos que leer esto, ¿eh? Es mucho texto. Ojito. Bueno. Bueno. A ver, a la larga sale peor. Estoy viendo el tema del pase, ¿no? Había visto, pensé que el precio no se había filtrado. No me deja comentar con el bot. ¿Por? A ver, déjame lo reviso yo también. Recompensa. Y pongo. ¿Está? Dan online dice. Ah, sí. Hola. Ha de ser ahí el tui. Que se pone un poquito loco a veces. Esto por aquí. El pase de batalla. Vamos a verlo. Que bueno, no tengo la imagen. Pero se le imagina. El pase de batalla. Antes. Bueno, la puedo buscar aquí, ¿no? Aquí. Vamos a buscarlo en Twitter. Vamos a buscarlo en Twitter. Y a ver, punto importante. El pase pasa de ser bimestral. Bueno, voy a poner el juego de fondo. Pasa de ser bimestral cada 2 meses a ser un pase de batalla mensual. No sé si va a iniciar justo el primero del mes contra el... A fin de mes. Eso sí no tengo idea. Pero tenemos aquí la imagen de las recompensas del pase de batalla. Y bueno, nada. A ver, al activar nuestro pase me dice error de ingreso. Tu mensaje no se pudo enviar y no se utilizaron los puntos. Ya intentaste darle F5. Mira, la vez pasada funcionó. La vez pasada ha funcionado. Será. Tenemos nuestro nombre cromático, como lo tenemos por aquí, que cambia de color. Tenemos... Ojo, que aquí empiezan cositas diferentes. Tenemos un regalo gratis desde el cel. Ah, pues truena la app de Twitch. O sea, de levanta las apps. Truena Twitter. Truena Twitch y será. Tenemos un regalo extra gratuito en la tienda. Experiencia doble. Misiones diarias extra. Y misiones premium. A ver, aquí tenemos el Braulio Pase. Brawler Unlock. Dice que lo incluye. Chapi 430. Supongo yo que eso es cuando dice, aplique. ¿Ya? Ahí, Chapi. Que supongo que es cuando aplique. Va a venir un desbloqueo de Braulio. Monster Bull. Estás caliente, Eminem. Y luego te calientas. Tenemos 8.000 monedas. 2.000 puntos de poder. 1.000 créditos. 2.200 blines. 50 gemas, skin exclusiva, pines, iconos y sprays. Casi tal como lo tenemos ahorita. El tema del Braulio, ahí me queda una Miguel duda HN fuerte. 2004 dice, voy para adentro. Oh, vamos, que te vienes para acá. También. Excelente. Pero consideremos que esto es un pase mensual. Algo vi, por ejemplo, que el pase de batalla ahorita incluye... Pon tú 11.000 monedas. O lo podemos ver con las gemas, es más fácil. El pase de batalla incluye 90 gemas distribuido en los 70 niveles. 30 dice, pase en decadencia. Yo lo pienso. No quiero emitir una opinión tan pronto. Quisiera ver el dinero. Pero no lo sé, cabrón. Me suena mucho al... O sea, me huele mucho al pase de Clash Royale. Y a mí el pase de Clash Royale lo detesto. Porque es, si compras un pase es una cosa, si compras otra es otra cosa. Miguel HN 2004 dice... Lo detesto mucho. Quiero subir a Cordelius a 500 copas, ya te Roda digo papi, yo que soy malísimo mañana con Fortnite. Cordelius. ¿Te mañana acuerdas Fortnite. Que te dije que el alcance me incomodaba? ¿Correcto?
Chapi 400. O mira, Monster dice, Bull, me tu suena Cordelius mucho y yo a a Charlie. De tripas bestial. Sí. A ver, vamos a hablar lo que nos gusta a nosotros. Precios. El pase de batalla actual cuesta 169 gemas, que es lo equivalente a $10, creo que es. Que para mí son 100, creo que es 169 pesos mexicanos, lo que me cuesta a mí el pase. O comprar las gemas para el pase. Ahora va a pasar a costar Rodapapi $7, $6.99. ¿Ya viste el tráiler? El tráiler de Lego es hermoso. Lo vi en la mañana de rápido, pero prefiero sorprenderme. Creo que fue un error verlo. Me gusta más sorprenderme. Creo que va a tener muchas cosas. Vi como puntos de misión, jefes. Miguel HN2004 huele a que mañana no jugamos dice, Battle Royale. Si te soy honesto, a mí me conviene el nuevo pase por eso de que compro pases. Sí y no, porque ahorita estabas comprando el pase cada 2 meses. Son $10, pero cada 2 meses. Ahora tienes que gastar $7 cada mes. Y aquí te garantizan, o te dice que va a incluir un Braulio, un desbloqueo de Braulio, pero habían dicho que a la vez no querían lanzar un Braulio nuevo cada mes. ¿O sí? A ver, al desaparecer los cromáticos, técnicamente sacan 12 Braulios al año para meter uno en cada pase. Tendría sentido. Pero también considera que los niveles del pase van a bajar, porque son 70 niveles, pero para 2 meses. Serán pases de 30 niveles, 35 niveles. Me vas a poner en lugar de 600 monedas. 640, vas a poner 1000. 2004 dice, pero es que me da igual que son $4 más por el doble de recompensas, yo te lo compro. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. El primer pase tú me lo regalas. Palabra tomada. Pero eso es el... Eso es el punto, creo yo, ¿eh? Lo importante, lo clave. Ahorita estoy viendo que hay cositas del... Creo que hay videos. Hay varios videos que tenemos que ver de las cámaras. Miguel HN2004 esto déjame lo pongo por aquí. Dice, vaya, no es lo que quería decir, pero va, te lo compro. Que compras la idea, compras la idea. Rodapapi 6 dice, se puede modificar la seed del mapa, imagínate. Chapi 430 dice, imagínate los brawlers de no MRD veo Battle Royale para mañana. Porque antes tenían 60 días. Correcto. Para hacer un buen bueno, brawler no, y no, bien no, ni creas. Ahora ya no. Ese tiempo se acorta, además de que tendrán el tiempo muy corto. Y creas, ¿eh? Al final del día sí que sacan 12 Braulios al mes. Porque sacan 2 Braulios por actualización. Sacaban el de mitad de temporada y el del pase, el cromático y otros sacaban. Entonces, en cuanto a calidad de Braulio, pues yo no creo que pierdan calidad. Lo que me intriga es en qué piensan. ¿Qué sigue? ¿Qué falta para meter de Braulios? Miguel HN2004 dice, no, te voy a comprar el pase. Una vez invité a todos los de mi trabajo a comer no. Por una mala elección de palabras me malinterpretan, pero como soy tímido. Dice que está bajo mi batería, pero Chapi sigue viéndose morado, ¿no? Dice, prende rojo ya, cuando se va a acabar. Pero lo tendrán que sacar más rápido. Ah, a bueno, eso sí. Es lo que me refiero. Eso sí, creo que va a ser muy caótico. Mi especulación, digo, no quiero sacar deducciones rápidas. Voy a echar una partida en lo que llega Monster Bull. Que tengo misiones en solo. A ver si las saco de volada. ¿Cuál es? 4 partidas en solo. Dice, o en balón. Muchos ah, bueno. Conceptos. Hasta se han inspirado en la comunidad para crear algunos. Es correcto. La cosa es programar brawlers. Sí. Yo soy muy, muy creyente de eso. A ver, tienen una comunidad, poca madre, que te da ideas, te da conceptos, te da prácticamente todo. Lo único que te toca es crear un personaje y programarlo al juego. Creo yo. O sea, a lo mejor estoy... Y a lo mejor hablo por hablar. Mira, me rompe una Charlie. Un igual que yo. Por hablar... Pero que la comunidad da muy buenas ideas, muy buenos conceptos, de cosas varias.
no solo de cambia el lobby, no solo de poner esto, tienen ideas muy buenas. La ruleta de fin de pase, esa es una que yo sigo queriendo, que sé que nunca va a llegar, pero es interesante ver cómo la comunidad crea tanta cosa. Papi 6 dice, falta un brawler que controle la tierra, el viento y el agua. O sea, tú quieres un avatar. Rodapapi 6 tú quieres dice, un avatar. Esos podrían ser tres. Pero sí, algo con agua, algo con aire, no, no hay, ¿no? Nadie lanza aire. Gale lanza Rodapapi bolas de nieve, pero... Dice, ya tenemos a Amber. Amber, fuego ya tenemos. Pero sí, mira. Agua, tierra y aire. Electricidad. Tipo el mago eléctrico. ¡Hay una serpiente unicorn! La Monster Bulito. Welcome Monster Bulito. Nah, pero por telepatía ya tienes a Willow. Ahí a lo mejor si no pega tanto. La fiesta de los Gustavos aquí, ¿eh? La fiesta de los Gustavos. ¿Cuenta de la compu? Aquí yo también tengo dos cuentas. Te entiendo. Que yo también tengo la cuenta del PC y la cuenta del teléfono. ¿Quién pillo primero? ¿A este perro? Que casi me rompe, ¿eh? Ojo. Por poco me rompe. Chapi 430 dice, entonces que me la controlen por la mente. Rodapapi 6 dice, electricidad, podrían hacer electricidad. Un brawler que dispare en un radio una nube que se ponga a llover y haga daño la lluvia. Ándale, un poco serviría lluvia ácida, ¿eh? Monster Bullito dice, ya estoy de. ¿Un poco lluvia ácida? Suena cool. ¿Lluvia ácida? Me intriga. Oye, me gustó el cocón, ¿eh? El cocón está muy bien. Vamos. Y hacemos el daño con la señora esta. No me ha salido ninguno mítico ni nada especial últimamente, ¿eh? 430 dice, o mejor, que se imaginen controlar Mela. Rodapapi 6 dice... Uno de tornado, que invoque tornados y la super sería un tornado más grande. ¿Tornados? Yo creo que ese podría ser el del viento. Monster Bullito dice, ¿quién más entrara? Sub-Zero, ya lo invitó. Estaría cool eso, ¿no? Lanza aire. Algún día podríamos hacer un concepto de Braulio, ¿eh? Algún día podremos hacer una. Divertido, ¿no? Por la risa. Descargar alguna plantillita de concepto, usarlo como base, no sé, una de Colt. Rodapapi 6 dice, y hacemos sí. Un concepto de Braulios. Bien, tenemos la app para dibujar. Pero imagínate ese, que lance ráfagas de aire, su super es un tornado y te destroza todos los muros. O que él se transforme en tornado... Y en un rango, digas el de Cordelio, te rompe los muros. Monster Bullito dice, y bueno, vámonos así. Vamos así, ¿eh? No, 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 Chapi. Un video de 2 horas, va a decir. ¿Te imaginas? Canjeas un video de 2 horas y pones un stream mío. Dice, mira este video, y es un stream. Es el stream de lunes. No. Venga. Chapi 430 dice, ¿este perro está aquí? Hablando del lunes, para cuando otro lolcito. No antojes. No antojes. Oye, que sí me gustó, ¿eh? Pensé que me iba a gustar menos. Pensé que me iba a gustar menos y me gustó bastante el LOL. Me pareció entretenido.
entretenido. Es el resumen que le daría yo. Vamos, me lo fulmino. Que tenemos un Crow que dispara bien, pero me fulmino ahí al Low también. Vamos. Pasa, Saga. Pero no la pases para arriba. Vamos. Me encanta cuando la música se queda sonando. Que como... Oye, pero Braulio, el juego ya terminó. El juego ha terminado. En maestría 2. Es que tenemos 2 puntos extras. Lluvia de monedas. Tenemos cositas. Tenemos buenas cositas. Mira, Lex Soul viene para acá. Esto me lo llevo. ¿Qué pasa en el equipo? Un brawler más bajo. Ah, que es su amigo. Oye, un lolcito caería bien, Chapi. Un lolcito caería muy bien. Monster Bullito dice: te digo que soy medio malo con Cordelius. Nah, pero está bien. Que a ver, técnicamente, aunque lo juguemos mal, tenemos una idea. Mi sueño es ser programador y programar un juego no por multijugador, el mayor éxito de la historia y revolucionará el gaming. Estatua Moai y Estatua Moai. ¿No te hackeó Monster Bull a ti? Rodapapi 6 dice: un brawler gato o tigre, un murciélago que te encuentre por los sonidos. O sea que sabes dónde están algunos brawlers, que aparezca como en un radio o un círculo. Donde eso estaría puede muy cool. Estar tu oponente porque se movió, ya que eso los murciélagos cool. Así pueden ver. Que sea a lo loco, si tú te mueves en el arbusto, te ve, porque te mueves. Eso estaría muy cool, me lo estaba imaginando. Que aquí te vea. Crash, 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 crash. Que sí te vea. Vamos. Rodapapi 6 dice: pero que tenga una desventaja, que si no se mueven no puedes ver nada. No Rodapapi sé. Rodapapi 6 dice: o puedes ver nublado. Veo complicación en esa teoría. 430 dice: como mucho... las lucecitas del LOL se pueden colocar en los arbustos y puedes ver si se escondieron ahí. Pues estaría muy cool, Eso estaría muy bien. Esa estaría muy bien. Una lucecita que te... Bueno, es que ya lo tenemos. Sería un Braulio al que le podamos poner esas habilidades. El gadget de Grom, por ejemplo. Tenemos el gadget de Grom que nos deja ver por los arbustos, por un rango. Ay, espérate. Le envié la habilidad. ¡Adrix! ¡Oh, Adrix! ¿Me estás emocionando? Vamos. Esto es. Uy, me quería llegar a los dos. Uf. Buenas noches, Adrix. Muy buenas noches. ¿Qué es que sacó esto? Uy, uy, uy. ¿Me la pasan? Inga, una suma. Ah, que llevamos uno. Yo pensé que no llevamos ni un gol. Y sí, llevamos uno. Rodapapi 6 dice: sí, pero esto más que eso sería.
que te aparezca una zona donde podría estar tu oponente cuando se mueve sin utilizar gadget. Pero tampoco te lo mostraría tan evidente. Serviría contra mapas de arbustos. Yo me lo imagino, como ya ves en el Fortnite, cuando tienes un contrato, la zona va con retraso. Digamos que la zona solo se actualiza cada 5 segundos. Entonces, a ti te muestra el punto. Pasa el tiempo, te muestra el siguiente punto. Pero va siguiendo como el rastro del Braulio, ¿no? No justamente donde está. Puede haber un punto en el que tú estés fuera de ese rango. Y estaría muy bien. Estaría muy bien. El tema es que no encuentro cómo eso puede ser una ventaja y desventaja al mismo tiempo. El tema de que no vea... suena muy bien, pero ¿a qué punto? ¿A qué punto? Vamos. Ah, lo van a sacar. Llévatela, bien. Rodapapi 6 dice, la cosa es que tenga ventajas y desventajas. Aún así, solo se puede hacer esa habilidad y dejar que vea. No me la leyó. No me la leyó tan bien. ¡Ay! Este es súper. Ingatuma con el cocón. Gatuma con el cocón. Chapi 430 dice, un personaje que tuviera la habilidad de un mini berserk donde no te puedan hacer daño y harás un 2% más de daño, pero pegarías lento y el modo te quitaría un 10%. De vida cada que lo usas, sería uno tanque y que tenga corto alcance como el primo. Ay, me hace cocón. Te pones el daño. Es que todas esas ideas son muy buenas, la verdad. Chapi 430 dice 10% de vida cada segundo ideas muy buenas. Que lo usas asterisco. A ver, yo pienso que estaría muy cool que pudieras hacer algo como a comando. ¿A qué voy? Imagínate, yo la agarro como referencia, Meg. Tiene modo tanque y modo personita. Pero que tú lo pudieras hacer a comando, no super. Que tengas como esas dos versiones. ¿Recuerdan en T3 Arena una mona que podía hacer como eso? ¡Alison! Buenas noches, Alison. Chapi 430 sí. Dice, así me gustaría si algo, ¿eh? Roto. Tons que te quite un 15% cada segundo que lo usas. Rodapapi 6 dice, quítale sí. Más vida. Buenas, buenas. Pero sí, o sea, imagínate un Braulio que tenga su modo tanque, ¿no? Modo disfraz. Pero le picas a un botón que no sea súper. Pero es que ahí ya metes una mecánica con un botón nuevo que yo no tengo idea de cómo utilizarlo. Yo no tengo idea de cómo utilizarlo. Vamos, gol. Pero que puedas hacer eso, ¿no? Y 2 segundos y se transforma. O también lo imagino, a lo mejor si lo quieres hacer automático. Un poco... un poco a lo Fang o a lo Cordelius, imagínate. Tienes el rango. No tiene el rango del 10, pero es muy grande, muy piper. Si el Braulio, si no hay nadie dentro de ese radio, tiene una forma el Braulio. Si se le acercan, cambia de forma. ¿No? Esa también podría estar buena, como concepto.
Ya después que funcione. Chapi 430 dice, ya, pero perdería la gracia los tipos de personajes, ya que con esa habilidad no se necesitarían personajes pues sí, también, tanques y nadie usaría tanques. ¡Piersek! Muchas gracias por ese pedazo de raid, que aquí estamos. Welcome a todos. Pues mira, me presento, soy el Nano. Mira, hay una serpiente en mi cola. Ustedes lo pueden hacer también, exclamación bomba. Y mira, muchas gracias también. Aprovecho a Agus y a Oni por ese pedazote de follow. Welcome a todos. Hay una serpiente en mi cola. Pónganse cómodos. Muchas gracias, Jersek. Saluditos y que vaya bien. Si te vas a dormir, descansa. Buenas noches para ti, Agus. Muy buen primer mensaje. Muy buen primer mensaje. Expulsar al Doug. Porque está bien, ¿no? Monster Bull. Que Lex tampoco... Mándalo para la calle. Que tampoco está en el stream. Hay una serpiente en mi cola. Sonic. Y Marito. Buenas noches a los dos, muy buenas. Y muchas gracias por ese pedazo de follow para los dos, ¿eh? Un abrazo. Eres famoso. Hay una serpiente en mi corazón. Welcome, welcome, welcome. No, se tronó el bot. No, me digas eso. Que bueno, para los que van llegando, les explico un poquito. En las recompensas de puntos... Se nos fue el dog. Pero creo que tú lo tienes que expulsar, ¿eh, Monster Bull? Las partiditas. No, que Agus sacó al dog. Que Agus usó sus puntos. Cayó, Jersey. Muchas gracias, muchas gracias. Corazoncito para ti. Hay una serpiente en mi cola. Emi, muchas gracias por ese pedazote de follow. Welcome a la family. Un besito, Jersey. Aprovechando, Adrix, que no, que viene Agus. Que él canjeó. Aquí tenemos el código, Agus. Codiguito. Grosero, Adrix. Dice, hola Nano. Y una más, para los que se quedaron. Welcome a los que se quedaron. Muchas gracias. Te agrego en amigos. Te agrego, mira. Creo que tengo espacio, ¿no? A ver, ahí está el mío, por si me quiere agregar. Nada más digan quiénes son, porque si no me pierdo. Lo vi por aquí. ¿Pero qué es eso? ¿L? 2 L, L 8, P P2 QGP, estoy cieguísimo. Ahí, en teoría te lo mandé, Marito. En teoría. Esto completado. Esto reject. Voy a rechazar el mortis en tabaco. Que no hay ni tabaco. O sí, sí, tabaco. Pero que queremos subir. Monster Bullito dice, estoy a una partida de las 41K. 41K. Ángel, welcome. Oye, que estamos esperando a Agus, pero no se manifiesta. Hay una serpiente en mi cola. Completamos con Ángel. El récord, iba a decir. La meta de followings del día de hoy. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Mando código. Lo pongo aquí, ¿eh? Bueno, ¿ya lo habían puesto? Allison, mira, qué linda Allison. Qué linda Allison. Amit. Pues mira, llega, que Agus no viene para acá. Que Agus no viene para acá. ¿Qué estamos haciendo hoy? Si tienen algún Braulio que quieran subir, sirve, Chapi. Si tienen algún Braulio que quieran subir, este es su espacio. Si tienen misiones que hacer con Braulios, este es su espacio. Aquí no somos
tryhard. Somos personas promedio que nos queremos divertir. No sale bien, no sale mal. Es cuestión de suerte. Rodapapi 6 dice... ¿Te acuerdas que en vez de jugar? Correcto. Oye, espérate, ¿de Monster Bull? Subiste a lo loco 5.000 copas. Ayúdame con la maestría de Janet. Yo creo mi maestría de Nita. Algún día hacemos uno de maestrías, ¿eh, Alison? 430 dice, para los que no sepan, correcto, pueden usar los monitos, pueden usar comandos como ataque, bailar, tragamonedas, entre otros. Correcto, pueden usar una exclamación bomba en el chat y el monito, que bueno, si no se han percatado, debajo tienen... El abrazo tiene que poner nombre y aquí quieren abrazar los monitos que tienen abajo. Pero en la vida. Todos. Hay un monito que tiene su nombre. Y ese monito puede hacer cosas. Por ejemplo, ahí Chapi nos lanzó una bomba y la lanza ahí a lo que llega. Zack Ryder barra baja dice, hola pellejo. ¡El primo! El Piccolo. Y cuando mandan un mensaje se ve ahí. Buenas, buenas, Z. Buena noche. Puedes subir la bola, ¿eh? Uy, que tiene la maestría de la Charlie. Y tienen sonidos, exclamación ruido o exclamación sonidos. Les salen, son poquitos, pero son humildes. Algunos sonidos que pueden utilizar en el chat. Zack Ryder barra baja dice, ¿no has visto lo de mi Insta pellejo? Que se me olvida, perraco. Se me olvida. Vamos, suban, tranquilitos. Zack Ryder barra baja dice, te haces. Un poco sí. Un poco sí me hago. 10 dice, buenas, Mr. José. Mañana, bueno, el viernes, más bien. Prontito. Llega rápido el Fortnite. Rodapapi 6 dice, mañana nuevo modo. Mañana nuevo modo Lego. Ay, pero qué mal jugué con ese Cordelio. Rexit 08 dice, y no invitan. ¡Vamos! ¡Rexy! Pero tú estabas avisado. Has avisado que el viernes llega Fortnite. Avisadísimo. Bien, ¿no? Pero para primera partida, bien. Correcto, Rodapapi. ¿Quién es Godeik? ¿Quién es Godeik? No, Rexy, que no me... Que estamos subiendo a la Charlie. Dice, la mejor Reject. ULTI de Cordelius que he hecho para quitarles de encima el otro Cordelius. Rexit 08 dice, jeje. Chapi 430 dice... Naano manda comida para el sótano. Rodapapi 6 dice, Gordeik. Chapi 430 dice, que se nos acabó. Ok, es un creador de contenido de Braulio. ¿Cómo es que manda comida? Rodapapi 6 dice, qué chiplac. Rexit 08 dice, regreso con el chiplac. Viernes Naan. Zack Ryder, venga, venga, Rexy. Porque te haces tempranito, pa. Boy Edit 10 dice: Nanananano, ya viste que. Hay una serpiente en mi corazón. Nalgoncito. 2 millones de suscriptores. Correcto. Mira, Mr. José ahí nos hizo el TLDR dice, que se. ¿Cuándo darás chiplac? Que estamos todos aquí. Mira, tenemos fiesta. Algo estaba diciendo y ya se me olvidó, Bueno, Dragoncito, muchas gracias por ese pedazote de follow Wong. Welcome. Quita. Zack Ryder barra baja dice, ¿vas a jugar el GTA 6? Lo jugaremos.
En 2 años. En 2 años. Pero lo jugaremos. Chao. Cordelius 430 dice: Cordelio, si ya llevas más de 2 meses que no envías comida al sótano y nos tocó sacrificar al que manda. Venga, saludos. Se comieron a Rodri. Han comido Zack Rodri. Ryder barra baja dice: ja 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 ja, pero que se te hizo explícito. Vamos. Roda Papi 6 dice: estaba un poco dulce. Es cierto, ¿eh? Esto es la única explicación que tendría yo. Voy Edit 10 dice: nananana, no puedo ser bien, tu padrino de bodas. Estaría bien, Mr. José. Le llegará una invitación en un sobre amarillo. Porque sí. Oye, pero los monitos son espectaculares. Entre más somos, más bonitos se ven. Muy variopintos, es lo que estoy viendo, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido. Tengo un Gohan, 2 Among Us, un Morty. Roda Papi 6 dice, bomba. Android de 18. Uy, Grom. Chapi 430 dice: ah, pero si te gusta, baja a hacer chipok, pero no. Correcto. Mandar comida. A eso bajo. Si no, yo no bajo. Si no, yo no bajo. ¿Comida para qué? Zack Ryder barra baja dice: ¿una qué? Final. Adiós, y tú, adiós. Allison barra baja May dice: se me acaba de borrar la sonrisa, alcancé el límite diario de maestría. ¿Cuánto llevas hoy? ¿Cuántas horas llevas jugadas hoy, Allison? ¿Para que te cancele o para que te dé el máximo de maestría? Me lo pienso, que tengo cositas que hacer, ¿eh? Que mañana tengo posadón. Y tengo cosas que pendientes de embolsar y cosas. Creo que hoy no va a haber nada al final. Chapi 430 yo estoy esperando. Dice, ¿de LOL? De LOL. Roda Papi 6 dice: junto a Chapi nos juntaremos para empezar la revolución del Chiplac. ¿Te imaginas? Haciendo huelga de Chiplac. La huelga del Chiplac. Oye, contra Grom. Yo la lanzo. Puta madre. Chapi 430 dice: votó a favor. ¿En donde nos reunimos? Afuera de mi casa. Afuera de mi casa. Imagínate una huelga, una manifestación del Chiplac. Abro mi puerta para ir a laburar y me encuentro en la manifestación. Zack Ryder barra baja dice: wow, le quería hacer un móvil, ya lo vamos. Roda Papi 6 dice: aún en no. La esquina del sótano, lágrimas. Pero de tengo felicidad que... va tocando. Eso es, qué malo, no me interesa mucho. La esquina del sótano, técnicamente ahí tendría que ser la manifestación, no hay mucha oportunidad para salir. Zack Ryder barra baja dice: ¿te lo cambio por otro? Ah, que está bien, está bien. A ver, que hoy era Braulio. Viernes nos toca Fortnite y el domingo a lo mejor echamos un LOL. Baja May dice: 3 horas, alcancé los 6K diarios, tenía 18.307 y llegué madre, a 24.307. Bueno, pero 6.000 en 3 horas está muy bien, ¿eh? Es que poco se habla. El... oye, tiempo. ¿Alguna misión? Dice, pero quiero ver mis... en la que nos comimos cositos. Al que manda saludos o en la que Naan baja a hacer Chiplac. ¿Qué más? Daño en destrucción. ¿Qué más y destrucción? Si quieren jugar otro modo, yo acepto, ¿eh? Darme el modo o ver lo del Insta. Perdón, del Instagram. Pero no son... ¿No es mejor en balón para subir copas, por ejemplo? No, Zeta, que te voy a destrozar. Te voy a destrozar. Un uno contra uno. De trueno. Me equivoqué. Te lo regreso.
Suban, suban. Te lo regreso. Rodapapi6 dice, arroba sac barra baja rider barra baja EZ. Correcto. Buen cetoncio. Y puta, la piperesa. Y rompe. Alison barra baja May dice, se ve muy Cryball que se equivocó. Que le dije que le iba a destrozar y dijo mejor dice, no quiero. U que pega más abuela con Alzheimer que tu Z. Rodapapi 6 dice, qué feo nombre Z, me gustaba tu antiguo nombre. ¿El mío? No sé quién te dijo que te lo cambiaras. Como todos. Todos. Esa sí fue una revolución. Para que se cambiara el nombre, fue una revolución. Fue un buen día, ¿eh? Ay, no, no. Rodapapi 6 dice, jajajaja, ja, 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 y yo la empecé lágrimas correcto. De felicidad. Correcto. Zack Ryder barra baja dice, ¿y que prefieres jugar toda la semana Fortnite o darme el mod? Fortnite toda la semana. Chapi 430 dice, bajo la laguna legal. Z, cambiate el nombre, hostia. Pero se la acaba de cambiar, no lo va a dejar. Bajo la estricta norma de tu pregunta, Z. Yo Zack juego Ryder Fortnite toda la barra semana. Baja dice, pellejo. Bajo la estricta regla. Rodapapi 6 dice, Z, cámbiate el nombre al de Princess Bat. Para lo mucho que jode con Zack Ryder, creo que es un buen nombre. Creo que es un buen nombre. Está mejor que Z. Le va más. Espico. Zack Ryder barra baja dice, ¿nunca jugar Braulio o darme el mod? Me desinstalo Braulio. Ay, pero puse así dice, la mejilla, cabrón. Nan, que prefieres darme VIP o mirar lo que te envié por Insta. El VIP. Muero. Uy, que tiene hipercarga, ¿eh? ¡Oh, se la combinó! Se la combinó. Zack Ryder barra baja dice, na chinga tu email arroba lo cento sabía. Circunflejo numeral cento circunflejo por cento circunflejo por Chapi 430 dice, bueno, porque la segunda opción no es disponible. Rodapapi 6 dice, nan, ¿qué prefieres? ¿Un helado o no? Sí, hace frío, quedaba como a 15 grados o menos. Pero sí, caería muy bien, un heladito así. Cae. Oye, que estamos a 460 con Cordelio. Cambiamos de modo para desviciarnos. Podemos estar ahí medio pegados, ¿eh? Podemos cambiar de modo para desentumirnos. Esa también se vale. Zack Ryder barra baja dice, ¿que prefieres venir a verme o darme el mod? Llego mañana. Dice, como los perros cuando se. Y esa parte. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Me concentré. Zack Ryder barra baja dice, hijo de tu pu arroba arroba y numeral barra baja cento circunflejo numeral y arroba barra el baja por. Nada, nada, Chapi. Nada más te dé el diamantito ese, pero no, no da. La verdad. Y si tú que me lo, si tú me lo pides, yo te lo doy. Honestamente. Pero no aporta. Mira. Rodapapi 6 dice,
@Zach_Ryder_ eso no lo diría Z, así listo. Que no eres tú. No creo. Que sí es, que sí es. ¿Y qué es? Dale clic a su nombre y te sale la fotito. Sí que es Z. Oye, pero quiero uno legendario, ¿no? No me ha salido más que monedas. Más que monedas. Mira que Marito se fue. Se nos peló. Monster Bullito dice, ahora quien jugara y que no juegue Dog. Chapi 430 dice, el Z tiene que tienes tú contra el Dog. Rodapapi 6 dice, ¿viste el video de Gordake? Muy buen especial. Gordake. Lo vi, muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Todo para el desafío. Está muy bien. Mi duda es... ¿Los demás creadores de contenido españoles o en habla hispana no tienen tantos seguidores? ¿O por qué Gordake es el primero? ¿Por ser el primero en llegar a 2 millones? Monster Bullito dice... Nadog es una desventaja y más que tengo en que este hacer mapa mi de cuenta de Lego Insiders. No va bien en este mapa. Tengo que hacer mi cuenta de Lego Insiders. Rodapapi 6 dice, no es por eso, es por el tiempo y constancia. Además de conocer a Paula y a los chicos. Está bien, pues está bien. ¿Qué tenemos en la tienda nuevo? Zack Ryder _ dice que prefieres irte toda la semana con O Radio o darme el mod. Preferiría toda la semana con O Radio. ¿Y si...? ¿Qué mapa es el de gemas? Rodapapi 6 dice, igual obvio, ayuda a tener más personas, es obvio. Va bien con el Cordelio, ¿eh? Va bien con el Cordelio. Creo. O destrucción. Destrucción no va bien. Zack Ryder _ dice, pero es un pu numeral y numeral menor que numeral cento circunflejo y arroba menor que numeral pellejo. Me veo el cento circunflejo, ¿Cento o centro? ¿Acento? ¿Acento circunflejo? Yo no entiendo ni qué dice. Chapi 430 dice que prefieres darle ya, te lo doy ahorita, Chapi. Dárselo a Z. Te la doy ya mismo. Zack Ryder _ dice, ahí no, te va una difícil. Aquí el punto es que creo que Z no lo va. Yo no necesito moderadores, somos poquitos todavía. Yo aquí lo controlo a lo loco. Es por eso que no se lo doy, no porque no quiera. Dice, en Roblox de podrá rolear, quiero ser una mujer granjera. No. Yo creería que sí. Yo creo que puedes hacer todo en Roblox. Y la hipercarga de rosa. Zack Ryder _ dice, terminar con Princess o darme el mod. Yo no contesto preguntas difíciles. Pero mira, te daría el mod. Rodapapi ella diría, 6 mira, dice, digo en Lego. Chapi 430 dice, sí, y más cuando roleando te dicen que te quites la ropa. Zack Ryder _ dice, jajajaja. Ja, ja, ja. Creo que debía haberme ido por el perro low. Creo que debe haberme ido por el low. Rosa no me gusta. Que yo para hacer daño rápido tengo que pegarme con la Charlie y evidentemente la rosa me truena. Rodapapi 6 dice, en Lego quiero rolear de mujer granjera que no se quita la ropa porque es muy católica, marca de beso. Podríamos hacer, ¿no? Un tipo roleito. Creo que el Lego nos va a poder, nos va a dar eso. Va a ser un tipo Minecraft, no sé si más variado o menos variado, honestamente. Zack Ryder _ dice, pero que nos puede dar diversión.
Nah, no te lo doy. 430 dice, si es granjera, no es católica. Chapi 430 dice, porque se juntan con las cerdas fantasma fantasma. Rodapapi 6 dice, oye, las ovejas están muy bonitas. Ovejas. Zack Ryder barra baja tiene dice, hipercarga, ah, tiene super. Bueno, pero le esquivé 17 ataques. Nah, pero la Macy está muy rota. Mínimo aquí es lo que estoy viendo. La Macy está muy rota, ¿no? Se tenía que venir para el otro lado, la Macy. Buah, seguimos en 457. Seguimos ahí. Rodapapi 6 dice, me llamaré Petronila Mercedes del catolicismo. Monster Bullito dice, na de vuelta a balón. Zack Ryder barra Alexin baja dice, last season vení, vení. You reached level 70. Alexin Idea dice, que no hemos entrado. Llegué. Dedicación de 2 días en mapas de experiencia. Llegué a nivel 70. Tengo la skin del mono ese. Vente, Alexin. Alexin Idea dice, invita. Te invito. Terminamos partida y te invito. Papi 6 dice, you won't stop. Zack Ryder barra baja dice, primera vez que completas el pase. Correcto. Fuck. Un fuck. La más alta era 186 que llegué. Alexin Idea dice, soy el Alex Toxic. Por si las moscas. Por si las moscas. Uy. Abuelo, cómo molesta, cap. Te invito. Cómo molesta la Willow. El perro pingüino también, ¿eh? Me lo pone todo mamado. Y se la lanza el pingüino. Baja dice, when can you give me the skin mod? ¿Cómo que la skin mod? La skin. Dice, en el sótano tenemos moscas por el manda saludos. Ahorita bajo a limpiarlo. Ahorita bajo y lo limpio. Tú tranquilo. Dice, Nan, ¿eres fertilizante? Porque haces que se me pare el árbol. Rodapapi 6 dice, ya lleva un tiempo aquí. Ya huele, dice. Voy Edit 10 dice, nanana, no voy a banear a Rodapapi. No, déjalo. Rodapapi el viejo perro, 6 dice, Chapi, acabate la comida. El viejo perro, tú déjalo. Zack Ryder barra baja dice, when do you give me the mod? Chapi 430 dice, no puedo, que ya sabe feo. Monster Bullito dice, me acaba de tocar drop legendario y 500 créditos. Rodapapi 6 dice, yo soy mod Wii pero sin mod. Prácticamente, es que, a ver, para mí, el tema VIP y mod llegan a tener el mismo nivel. Pero Mortis, perraco. A las actividades que tenemos en el canal, va más o menos igual. Perro huevón. Rodapapi 6 dice, Chapi agradece por los alimentos aunque sea.
¿No le llegó? ¿Cómo no le llegó, cabrón? Le pegó en la... Le pegó en la... La araña. Le habrá pegado a la araña. En tu madre. O en su madre. El ticket está siendo súper molesto, ¿eh? Uy, bueno, tronó. Rodapapi 6 dice, que eliges volar o correrte. Volar. Chapi 430 dice, yo le agradecí al que manda saludos antes de pegarle con la pala en la cabeza. Rodapapi 6 dice, lágrimas de felicidad. Chapi 430 dice, ahora ya no que sabe feo. Rodapapi 6 dice, yo lloré llorando. ¡Qué horrible equipo nos ha tocado! Zack Ryder barra baja dice, Boti already told you why I want the mod, anything else. Rodapapi 6 dice, llorando. Chapi 430 dice, teníamos que hacer sacrificios llorando fuerte. Fue complicadita, ¿eh? El tema de equipo... Lo hizo difícil, pero estuvo bien. Lo hizo difícil, pero estuvo bien. O sea, que técnicamente Monster Bull te estoy ayudando a seguir sacándome copas. Básicamente. Que no hemos visto... No hemos visto las cámaras. Algo lo escuché también, que como que ya olía que se iba a terminar. Ojalá no. Chapi 430 dice, Inaan viejo perro que traigas comida. Ojalá al no. Sótano que ya vamos. Nos quedamos sin comida y el que manda que saludos modo. Ya no sirve. No llego. Rodapapi 6 dice, encontré cucarachas. ¿Qué pasó en 1939? ¿Guerra Mundial? ¿No? ¿O estoy fumando? Este perro... Boy Edit 10 dice, nanananao, casi este perro ganó me fulmina. En Fortnite con 7 kills. ¡Ay! ¡No! Yo... No, la Max... Gané una, pero creo que la que sigue me quedé en tercero, quinto. ¡Ay, perro, que te quería tronar! ¡Epa, mira! La creatividad se va por las nubes, ¿eh? Ah, ya vi por qué. Alex, no juguemos con Colette a 791 copas. Monster Bullito dice, normal que se han complicado con la colleta 800. ¿Lo había visto yo? Normal. Dije, oye, pero mira, metimos un gol, ¿eh? Complicaditas, pero nos defendemos un poco. Ándale, bueno. Está bien. Monster Bullito dice, y nosotros no estamos acostumbrados a estos brawlers. ¿Te pones Anita? Bueno, a lo mejor sí que me defiendo un poco más. Una Charlie y un Cordelius. No los hemos jugado bien en nuestra perra vida.
Bueno, para que hablemos un poco más, Charlie, ¿eh? Zack Ryder barra baja dice, ya encontré la forma de skipear los anuncios. ¿Cuál? No. Zack Ryder barra baja dice, cierra la aplicación. ¿Ah? Pues sí. Punca. Punca. Solgun. Privet para ti. Animador Sonico dice, buenas, buenas, animador. ¿Cómo te va? ¿Hay espacio para uno más? Zack Ryder barra baja dice, y así no pago. Mala noticia, estamos llenos. Mala noticia. Pero... madre, aquí les pico. Su buen nombre lo perdono. Animador Sonico dice, Zack Ryder barra baja dice, y esa flecha de animador, ¿qué significa? Tuma. La de animador creo que es por bits, ¿no? Por donar bits. Creo. Tengo el entendimiento. Nah, y te lo... y me regresa la super también. Soulgun. A ver, creo yo que... que no entendemos. Me queda duda. Pero creo yo que no entendemos. Tenemos que subir ya, ¿eh? Perros. Chapi le escribe. ¿Qué Chapi le escribe? A ver. Tiene Braulius buenos, y muy bajas copas. No, no. Creo que no estamos muy bien con... estamos muy flojitos de vida, entiendo yo. Pero no puedo recomendar yo porque no lo entiendo. ¡Mira! ¡Ah, ándale! Daño full. Creo que nos puede ayudar un poco más. Que con el Cordelio tienes la habilidad de esconder. Con la Charlie también escondes Braulius. Lola, que remate fuerte. Creo que con eso tenemos. Creo que con eso tenemos. Como vamos en... dice, y yo justo tranquilo, le recomendé Lola, jaja. Time to seal the deal. Yes. No, pero que Chapi se va a poner a platicar con Soulgun. Chapi, dile que deje el pedazo de follow. Y le deja follow, viejo perro. Bueno, no lo insultes. Pero dile. Peligro y... chicle y pega, Chicle y pega. ¿Ah? ¿Ah? No mames, pero... ¿pero para dónde lo tiró? Jodido. Ahora dejé a dos de vida. Me lo iba a secar como quiera. Me lo iba a secar. Ay, que se puso Byron. Que no sé. Ahora ese para arriba. Pero creo que es algo que nos falta. Daño inmediato.
Uy, se escuchó la super. Bueno. Pero no. Creo que en el combo creo que hay un pequeño foul. Consigue más miembros para el evento. Ah, supongo yo que era un mensaje mío. Monster Bullito dice, pero que no estamos en gemas para llevar Byron. Que me regale. Se pone Lola. Que Alexin también le mete, ¿eh? Huele a que tenía una misión con Barley y una misión con Byron. Y también le mete fuerte. Sorprendido estoy de que haya... Mira, que tiene maestría de Fang. Zack Ryder barra baja dice, reply. No temo que... Mira ese daño al primo. Zack Ryder barra baja dice, te haces pellejo. Chapi 430 dice, jajaja, lo que se inventa el Z es otro level. ¿Pero de qué se invitó? ¿Qué? Ah, lo del Griff, ¿no? Uso de... Me regalas el mod como Christmas. Madre, por no estar viendo. Ese gol no era ni para nosotros. Por no ver. Bueno, y me seca la Bell. Me seca Bell. Sorprendente hombre araña, ¿eh? El sorprendente hombre araña. ¿Ah? Puseaba un poquito ahí Alex. Se hacía el Barley también. Pero no hay prisa. No, y se la lanza él. Lánzasela al primito. Chapi 430 dice, esa Charlie me imagino que debe tener mucho RL34. Pero ahí te empiezas. ¡Ah, us! Oye, que hago un puzzle de... A ver si Charlie tiene. Pudo haber sido un título de stream. Pudo haber sido. Y ya estoy pensando en el de Miko. Tengo que sacar un título de stream. Joyísima. Tiene que ser joya el título de Miko. Que llegue el siguiente jueves, el 14. El siguiente jueves llega Miko. Chapi 430 dice, murió. Miko se come mi perico, ceño fruncido. Hicimos caso a tu expulsar, ¿eh, Agus? ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Charlie se hizo capullo sola? Por eso me perdí ahí arriba. ¿Charlie se hizo capullo sola? ¡Mira! ¿Que se hace capullo sola? ¿Eso es normal? ¿Es un star power? ¿Eso? Chapi 430
Chapi 430 dice, o una mejor, Mico prueba el perico sonrisa Gadget. Con cuernos. Perdón. Con cuernos. Está muy roto. ¿Cómo que se hace sola? Animador Sonico dice, Nano, ese es el Gadget de Charlie XD. Mico el perico. Y hubiera sido también un buen Braulio, no un mono, sino un perico. ¡Qué pasesote! Mañana vamos a jugar Lego Fortnite. Que mañana sale. Va a estar muy divertido, entiendo yo. Hay una serpiente en mi cola. Vamos, King 27, dice, muchas gracias por ese pedazote de follow. Welcome a la family. Oh. Opa. Welcome a la family, pásale, toma asiento y disfruta la fruta. Te guardo. ¿Qué punto positivo? En Lego Fortnite creo que podemos ser 12 o algo así. No solo 4. Y en estricta teoría, estamos como 6 para mañana. Título del stream nanananano, prueba el perico de Nico. Rodapapi 6 dice, el perico se de Nico. De a muchos. Chapi 430 dice... Me habían dicho, no me acuerdo si fuiste tú, Chapi, pero me habían dicho, había escuchado eso. Con KFC. Lo vi. Me pareció surrealista. Surreal, cabrón. El Pum Mobile. Rodapapi 6 dice, creo que de límite de puestos. Creo que el límite es de 12. 4 squats. Creo. Oye, que no son tan buenos, ¿eh? No sé. ¿Cómo se come mi pico? Se llama Mico. Rodapapi 6 dice, nunca he numerado. Se llama Mico, no pico. Barra baja dice, do you prefer to like my Insta reel or give me the mod? El reel. ¡Vamos! El reel. Definitivamente, Z. Voy Edit 10 dice, Nanano prueba por primera vez el pico de ¡está conectado! Mico. ¡Está conectado el móvil! Zack Ryder barra baja dice, a ver, dámelo. Rodapapi 6 dice, 3 horas, Rodapapi, tú duerme un poco. El modo y yo lo esperaré. Duerme para que para el viernes estés al puro pelo. Bueno, que mañana es jueves. Nah, no pasa nada, espéralo. Yo sí voy a dormir. Rodapapi 6 dice, ayer no dormí. Me extraño esa edad. Zack Ryder barra baja dice, yo te apoyo, Rodapapi. Había una edad en la que yo también podía no dormir. Mañana juega Tigres. Mañana gana Tigres. No juega Tigres, Mr. José. Mañana gana. Vamos, fuera. Ojalá, cabrón. Novena estrella, bicampeón. Huele bien y huele posible. Quita. Joder, tu madre. El pico de Mico. Voy Edit 10 dice, mañana en casa de Nano viendo el partido. Rodapapi 6 dice, Chivas ya no está. Chivas, no sé de fútbol. Ya no está Chivas. Oye, que mañana digo, voy a posada de la oficina y yo creo que ahí veremos el partido. Espero yo, hay mucho tigre. Y a mí, te soy muy sincero, yo soy como Rodapapi, pero para Liguilla, ahí sí que me importa. Ahí sí me importa el fútbol. Yo paso
¿Que metió gol? Boy Edit 10 dice, Nananano invita a la posada, yo te llevo la tele. Vamos. Es buena idea. Para tener tele. Rodapapi 6 dice, oh, qué bueno. Yo puedo ser una mesa. Zack Ryder barra baja dice, ¿vas a usar chingo, el tigre con... Toño? Correcto. Correcto, para cuando gane Tigres tendremos a Oscar. Correcto. Me imagino a Papi con un chico de totopos en la espalda. Un bowl así gigante de totopos. Oh, Mr. José poniéndole la mesa en la espalda a Papi. Y así volteando para arriba para ver el juego. Zack Ryder barra baja dice, ¿una apuesta si gana Tigres me das el mod? Porque tengo fe en mi equipo. No, pero no me la lances a mí. Que tengo poquita vida. Zack Ryder barra baja hijo dice, ¿entonces sí? Que no, porque confío en mi equipo. Rodapapi 6 dice, si gana Tigre te tatúas a ti. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Un tic ahí. Todo contento el tic. Eso es. ¡Ay! Mi buen amigo Low. Zack Ryder barra baja dice, ¿entonces si gana Pumas me das el mod? Boy Edit 10 dice, Nananao, si gana el bicampeonato Tigres te tatúas a Vanessa. ¿Pero tú qué tienes con Vanessa? Rodapapi 6 dice, Pumba. Pumba. Un timón ahí. Dime que llegan. No sé qué dice. Una horripilante jugada, pero... Bueno. Es lo que tenemos. Con eso estamos bien. Mames. Ese era el gol. Joder, tu madre, de mi error. De mi error se nos pegó un gol. Voy a editar. Aquí entró, ¿no? Nananano, si Rodapapi mete gol para ganar el torneo para Tigres, le das el mod. Se la cagaba, Si Rodapapi mete gol. Ah, mira, si Rodapapi mete gol, le damos el bot. Pero en el Zack juego de Tigres Ryder Pumas. Barra baja dice, no me gusta, no apostar. No, no por nada, no me gusta apostar a mí. En fútbol no. Bueno, ni en la vida, que va. Pero no sé, todavía debo de una apuesta del Mundial de Rusia. Rodapapi 6 dice, yo seré la mesa, pero me dicen qué tal. Pero de verdad, ¿te imagino a Rodapapi? Pero como así. Voy viendo para arriba. Dice, pero qué borró el bot. Vas a ver a una persona metiéndose al campo para meter un gol. Clip. A ver. Rodapapi 6 dice, Pumba. Pumba. Rodapapi 6 dice, Pumba.
Pumba. Zack Ryder barra baja dice, ¿un mod le puede dar el mod a alguien más? ¿Por qué no me dicen que lo escuchan doble? ¿Están escuchando doble el bot? No, se escucha raro. Rodapapi 6 dice, Pumba. Pumba. Pero se escucha como con eco, ¿no? A ver. Me mandan un cosito de eso. A ver qué tal se oye. Ah, ¿no? Dame el mod. Pero se escucha raro, ¿eh? Como que ya me aburrí. Ya vi el Pumba en el mero gol, animador. Zack Ryder barra baja dice, ¿un mod le puede dar el mod a alguien más? Este está muy ansioso con el mod, ¿eh? Boy Edit 10 dice, Nano, si Rodapapi te da a Vanessa, le das el mod. Rodapapi 6 dice, mod love. ¡Vamos! La deja en la cola. Supe trabajarlo, ¿eh? Supe trabajarlo. Venga, 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 venga. Chapi 430 dice, aquí va, si me saco 10 monedas, no, si te sacas 50 monedas, me das el mod. Y en lo que queda de stream, bueno, es que hay mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? Media hora. Pero si en 10 minutos te sacas, no, ¿qué va? En 5 minutos te sacas 50 monedas, te doy el mod, Chapi. A mí también. Oh, ese es truco de Chapi. 5 minutos, corre tiempo. Estamos en el 31.45. Mi mamá me dio la vida, pero en el 36.45. Ganas de vivirla, by boy edit. 5, Monster Bullito dice, y bueno, voy a cargar el cel. No, se nos va Monster Bull. Partidazas. Pero lo subiste, ¿no? Pero de batalla. Lo subiste, Miquelino. ¿Quién sos, Miquelino? Recuerda el nombre. Es que me pierdo yo con los nombres que no son iguales. El fan de 780 co. Bien, bien. ¿Quién 50? 550. Papi 6 dice, en Chile le decimos tragaperras, allí es tragaperra, ¿cómo se llama? Es tragamonedas. Monster Bullito dice, lo subí, pero aunque la gente dice que está fuerte, yo no sé jugarlo. Está fuertecito, ¿eh? Está fuertecito. 20 monedas. Llevas un minuto, ¿eh? 20 monedas. ¿Qué pasa? Coño, sí es cierto, es animador. Yo me suena el nombre. ¿Cómo no? ¿Cómo no me va a sonar? No sé si puede haber dos tragamonedas a la vez, ¿eh? No sé. Ah, sí, hay tres tragamonedas. Venga, 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 venga. Oh, fan. Vamos. Correcto, Chapi. Ese es el truquito. Boy Edit 10 dice,
que no es instantáneo. Gané mis 5000 monedas, ya dame. ¿Cómo supo que estaba cuenta aquí? Dame la cuenta. Sí, 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 lo que no sé es que estén miles. Estén miles. Uy. Chapi 430 dice, na, dame más tiempo, se demora nah, en volver a usarlo. Es el truco, Chapi. Que si no, sé que la ganas. Si no, si te doy más tiempo, sé que la sacas. Sé que le escapas. Chapi 6 dice, gané. Bueno, dos. Dos. Es algo, ¿eh? Que insisto, yo no sé, para algo servirá, pero no Chapi sé para qué sirven esas monedas. 30 dice, tiene como una taza de refresco de 10 o 20 segundos. Eso es injusto, cara pensativa. Es cierto, no es injusto, es el truco. Es el truco, la casa siempre gana. Pero te veo un casino gigantesco, debajo en el chat. El chat es un casino enorme. O que la ganamos, ¿no? Mira que la tienes ahí. Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena. Uy. ¿Animador? ¿Qué le sale? Animador está jugando en los dos lados. ¿Animador qué le sale? ¡Uy! Pero no gana nada. Tienes para una más, ¿eh? Tienes para una más. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Rodapapi? ¿Oye, Edith? ¿Z le sale en la orilla? ¡Uy! ¡Tres cerezas! ¿Quién ganó? Tres cerezas. Veo tres cerezas. Cinco monedas. ¿Y Z? Creo que no, nada, ¿no? ¿Chapi? ¿Eso qué es? Tres naranjas. Dos. Con madre la tragamonedas, ¿eh? 10 dice. Nah, no, yo ya hice 10. Dame el canal. Voy, Edith 10 dice. Dale tu casa, por favor. Mi casa, ¿por qué? ¿Qué ganó animador? No me digas que 50. 20. ¿Cuál es el de 50? El dibujito de 50, el 7. Y a ver, ahí ganó algo Chapi. 10. Ah, dije, ya pasaron los 5 minutos. Ya son 6 minutos ya. Pero vamos a ver si en media hora salen 50 monedas, ¿no? Ay, pero Francisco, perdón. Voy, Edith 10 dice, Nano, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, yo. Oh, puta. Me la hizo. Bien. La tenemos bien controladita, ¿eh? ¿Qué es lo que sale? 430 dice, ya conseguí la 50. En partes, sacate ya 50, ¿eh? ¿O más? Voy, Edith 10 dice,
Si Chapino consigue 100 monedas, van de por vida. ¿Pero Chapi le llevas la cuenta? ¿Cuántas dice, lleva Chapi? Dame tu cuenta bancaria. ¿Cuántas llevará Chapi? Veo un 20 muy arriba. 5. Veo 10. No, 2. 2. 10. 20. Llevará ya como 60, ¿eh? Llevará ya. Y en 10 minutos. Si le da 20 más, llega a 100 fijo. Cuidado Monster Bull, que al ritmo que voy. Al ritmo que voy. Todas las máquinas tragamonedas ahí. Las tragamonedas de ahí son impresionante. Chapi 430 dice, ya conseguí las 50. Chapi 430 dice, dame tu cuenta bancaria. Voy para atrás porque sé que hay ese perro ahí. Sube. Pa' ti. Era como la sed de emoción. Vamos, quema mi araña, perro. Entré en pánico un poco, Creo que si hubiera lanzado y le echaba la super, era mejor. Pero entré un poco en pánico. ¿Y asumo maestría 3? ¿Y asumo maestría 3? Dice, nah, no tengo una idea. Dime, idea. 10 monedas más para Chapi. 10 más. Esto en nada se convierte en un casino clandestino. No sé cuántas monedas tenga cada quien, ¿eh? No sé cómo verlas. Oye, 10 dice, si consigues 20 monedas, le regalas su. En una tirada. Si consiguen 100 en una tirada. Dígase, Chapi y Zeta ya gastaron su tirada. Es buena idea, ¿eh? Para regalo de Navidad, es buena idea. Voy Edit 10 dice, tienes un minuto a partir de ahora. Impone emotes. Y pone motes. Chapi 430 dice, 100 no se puede, el máximo es 50, lo digo porque ya me tocaron. Correcto. Son el premio mayor. Yo dije 50. Pero está bien, ¿no? Pero que como que, pero que está haciendo. Emote para suscriptores. Pero puedes poner. Ah, que puedes poner los exclamativos sin llenar el chat. O sea, no se mandan. ¡Órale! Eso no lo sabía yo. O sea, yo puedo escribir exclamación algo con el modo emote, modo suscriptores, que no sale nada. ¡Oh, su madre! Oye, perdimos una, pero fue interesante. Miguel HN 2004 dice, ¿y entonces Charlie está o no está rota? Pues yo diría que no, la verdad. Chapi 430 dice, ¿ya me saqué más de 100 que me regalan? ¿La casa, el auto o la cuenta del banco? ¡Uy!
Yo te regalo un saludo. Voy, saludito Eric para Chapi. Dice, nananano, la que está rota es Vanessa. Miguel HN 2004 dice, en mi opinión sí está rota, yo está la dejé rota. En 866 copas, pero PQ sí los randas. No, ¿cómo que dame mod? Chapi 430 dice, toma dame mod. Está bien, mira, me gusta para hacerla en navidades por sub. Esa sí me gustó. Esa me gustó y bastante. Vamos. Esa me gustó, para el extensible. Chapi 430 dice, ya me saque las 50, viejo perro. Es cierto. No, ahora tenía 5 minutos. Tenía 5 minutos. Bueno, lo sacaste en 15. Chapi nada mal, 430 dice, dijiste que lo que quedaba de directo. No, que seguro en lo que quedaba de directo sí te la sacabas. Inga tuma. Voy Edit 10 dice, naano, si te sale una foto de Vanessa más 18 de K segundo suscripción. A pastar. Chapi 430 dice, que no, que ¿buena? Dijiste que en los 30 minutos que quedaban no, de directo saca clip. XD. Que la apuesta original. ¿Por qué? ¿Por? Rodapapi 6 dice, cara. Veamos el trailer. Por la cara. Voy Edit 10 dice, Juan. Regresa Chapi, regrésenme Chapi. Regrésenme a Chapi. Vemos el tráiler para terminar. Terminamos en 5 minutitos. Vemos el tráiler de Lego. Con eso nos vamos. Voy Edit 10 dice, Cornelio. Naano, me encanta ser mod. Ya veo. Ya veo. Pero regrésame a Chapi. Regresen a Chapi. Ah, ya regresaron, ya regresaron. Me hacen un video de 3 horas. Pero yo para qué quiero un video de 3 horas. Uy. La secada. Un yoyazo. Voy vamos. Edit 10 dice, naano, el video de OP. ¿Cómo? No, el video de OP. La cosa es que estás obligado a verlo por los puntos. Un segundo. Rodapapi 6 dice, lo devuelve. Voy Edit 10 dice, naano, me aceptas un video de 5 minutos. Rodapapi 6 dice, veamos el tráiler. Ahora sí, no estoy obligado a verlo. Animador lleva más que Z. Ojo. ¿Y Mr. José ya lleva 2 años aquí?
Bueno, Mr. José, ¿recuerdas tú qué número de follower eres? Creo que fue como el 7-8. Mr. José fue pionero de la generación. ¿Y yo? ¿Tú llevas? Desde octubre. Voy Edit 10. Ah, dice, pero es que contigo es complicado, no Roda, papi. Llevo como que no más de 2 minutos. Ahí me llevo al de U. Papi 6 dice, esta cuenta es otra. No, yo sé, yo sé. El tema contigo es ese. Que como son 7 cuentas... ¿Qué putas pasó ahí? Que bueno, si te acuerdas de tu usuario, la puedes buscar. Chapi430 dice, como que no más de 2 minutos, viejo perro. Voy Edit 10 dice, naano, yo no sé qué suscriptor soy. Pero serás por ahí, no pasas del 15. Eso sí me queda muy claro. No pasas del 15. Quita. Chapi430 dice, yo solo sé que estaba cuando Mr. José se llamaba madre. Mr. José. Correcto. Zack Ryder barra baja dice, ¿y yo cuál fui? Forma. Oye, perdona, que lo veo, pero poquito. Pero un gustito tenerte por acá, un poquito. Y cuando poquito. Nos tirábamos puras funas. Gustito verte por acá. Dice, yo llegué por Brawl. Me disculpo públicamente. Hoy Edit 10 dice, pero yo me acabo de cambiar el nombre hace poco. Zack Ryder barra baja dice, ¿y yo cuál fui? Ya lo vi. ¿Tú Z? No, pero ya como el... Bueno, no lo sé, la verdad. Chapi430 dice, ya foco, pero foco, la cosa foco, es chicos. Que no has estado muy presente en los streams. Voy Edit 10 dice, naano, recuerdo que dure todo un stream baneado. ¿Tú? Chapi, 2 años también. ¡Tu madre! Y los acabas de cumplir, 2 años, 14 días. Vamos, ese es gol. Rodapapi6 dice, yo bueno, creo sí. Que me han baneado por el canjeo, pero de ban. Lo recuerdo. Voy Edit 10 dice, que me estaba expulsando cada minuto. Días oscuros. Chapi430 dice, estuve en ese magnífico momento. Mira que también, si está por aquí. Aún si está por aquí. Matías, Toquito Genérico. Adormac, que está por aquí. Pena, Qué pena. Entonces, ¿para qué la hago si no lo veo? Qué penita. Como esquizofrénico, ¿no? Estaba para canjear la funa de todo. Estuvo el bot a un punto. ¿Quieren funa? ¿Lo activamos? Animador ¿lo activamos? Dice, a 1500 puntitos un funado. Me saque XD. Voy ahí Edit está. 10 dice, ahí está. Naano, estuve el momento Cato, donde el mensaje destacado costaba como 100 o 200 nancitos. También, estuviste cuando estuvo a 1 y cuando estuvo a 100. 430 dice, yo no me acuerdo es que ese día contra que estuvo quién a uno, nos echamos unas funas épicas en todo el directo. Era contra Voy Mr. José. Recuerdos de Vietnam. ¿El recuerdo de Vietnam?
pero... Iba a decir eso, a los moderadores, por favor no los funen, porque no pueden. Y yo no les puedo regresar los puntos, que con Mr. José ya no va a funcionar. Dice, hijos de su fruta madre. Con Mr. José ya no va a funcionar. Vamos a echar una última, que quiero ver el tráiler del Fornita Lego. Moderadores no funca. Los VIPs no recuerdo. Si alguien puede y quiere funar a alguien que tenga VIP bajo su... Que no, animador. Animador. Que Mr. José no se expulsa, no puedes. Moderadores no pueden ser expulsados. No por mí, por el programa. Voy Edit 10 dice. Pero todos contra ti. Mira que con Chapi sí se puede. Dice, ¿qué les hice? Tú solo eres un pan de Dios, Mr. José. Y van contra ti directo. Y van contra ti directo, cara. Yo no los entiendo. Dos directo a ti. No, otro. Otro. Pero es lo que me da risa. Técnicamente no... Técnicamente acaban de perder 1500 puntos que yo no puedo regresar. Por el mami. Voy Edit 10 dice, lo bueno es que yo los puedo banear. Correcto, no, deja tú el baneo. Gastaron 1500 puntos. Esos yo no los puedo, yo no puedo hacer nada por regresarlos. Zack Ryder barra baja dice, ¿y por qué? Porque no se ponen en la lista, como es un comando que se ejecuta, por ejemplo, lo de pedir Braulio sí que tengo para yo aprobarlo. Dice, nah, no, pero si antes y regresabas. Rodapapi no, no, no. Dice, con el funado nunca. Me suscribo y tengo más. Eso, Rodapapi, eso. Que con el funado nunca he podido regresar puntos, ¿eh? Es como el del pedir... Como el del destacar mensaje. Con el de destacar mensaje no puedo. Animador Sonico dice... Yo tengo más de 30k XD de puntos XD. A ver, creo que puedo limitar un poco esta parte de los funados. Veo que hay una opción en la que le puedo poner un límite por stream a cada usuario. Un límite por stream. Cada quien por stream va a poder funar dos veces. Dos veces van a poder funar. Rodapapi 6 dice, fumen a arroba voidit barra baja 10. Voidit 10 dice, no nano, qué basura es esa regla. Sí. Solo dos. También uno. Pensando en sus puntos. Bien jugado. ¿Verdad? Suerte. ¿Ya tengo el corazón de esta señora? Uy, todavía no. Ah, está bien. Dos funaditas por día. Lo veo salvajemente bien. Salvajemente bien. Lo podemos mover, ¿eh? Se dicen tres. Dice, cuidado. Pero no me los expulse. Se puede acumular una funa. La verdad es que no sé, ¿eh? Muy buena pregunta, Chapi. O sea, que tú timees dos veces seguidas a una persona y que se quede fuera seis minutos. Voy Edit 10 dice. No lo sé. Nah, ¿no ves la masacre que estás ocasionando? Pues mira.
proponemos a una funa por persona por stream. Y se acabó. ¿Para qué? Para que cuando vayan a funar a alguien, se lo piensen bien si realmente quieren funar a esa persona por el stream. Por 3 minutos. Si quieren gastarse sus puntos en esa persona. YouTube. Es una lección de decisiones complicadas. Si realmente desean funarlo o no. No, eso no se puede porque eso me intentaron hacer, pero no se acumula, solamente pierdes los puntos. Ok, o sea, si estás expulsado, ya no te pueden expulsar, no se acumula. Ok, vamos a ver el... Aquí está. El tráiler cinemático. Chapi 430 dice. Lego ya, pero tú Fortnite. Eres mod, eso cambia. A ver, que no siempre quieren tengan que expulsar a Mr. José. Hay opciones. Zack Ryder barra baja dice. ¿Ves por eso? Dame el mod. Bienvenido de vuelta, Z. Nah, pero son 3 minutitos. Que si no se los quito a todos, ¿eh? Para que todos sean tocables por el fune. Mira qué bonito se ve. Correcto. Correcto. Yo le quito el mod para que lo puedan funar. Si me lo piden antes de hacerlo, yo se los complazco, le quito el mod y lo funan. Te escuché sin saberlo. Oye, pero el bote esto que... Fresh. Volumen. Te escucho. Mira, lo pongo por aquí. Un poco más, ¿no? Soy muy sincero, me causa un ligero problema el hecho de que los árboles sean del Fortnite y que las construcciones sean de Lego. No sé, me hubiera gustado un mundo completamente de Lego, ¿no? Las ovejas, qué bonitas ovejas. Chapi 430 dice, no se puede tener todo en esta vida, pellejo, cara pensativa. No, pero a ver, estaría bonito. Si ya estás haciendo algo de Lego, hazlo todo de Lego. ¿No? ¿Me explico? ¿Me explico? Aquí es donde se empieza a poner bueno el tráiler. Ya te enseñaron que puedes construir herramientas. Toda Papi 6 dice, pero la cosa es colaboración o si no hubiera sido Lego con skins de Fortnite nada más. Bueno, es cierto, es una colaboración. Sí, entiendo el punto, entonces te doy el punto. Voy Edit 10, te doy dice, el punto. Nah, no es un juego de Lego o una colaboración, te dejo para que lo pienses. A su madre. Papi 6 dice, mira esto. Ese soy yo y Nano. Sí. Pero yo soy el que lanza la flecha. No, Rapapi es el que lanza la flecha y yo viendo, ¡buah, le diste! Mira qué bonito se ve, cabrón, qué bonito. Así estaremos el viernes. Zack Ryder barra baja dice, ¿lo vas a jugar mañana? Voy Edit 10 dice, Naano, pobre plátano, siempre sale sí. Madreado. Pero ahorita está perdido, ¿eh? Respetos a Pili. Este es Digref en un 1 contra 1 para ganar la victoria. Este es Digref.
Happy 6 dice, podremos volar con esa construcción. Zack Ryder barra baja dice, ¿cuál peli? ¿El peli? ¿El plátano? Se llama Pili. Con eso, cabrón. Aquí creo que Zack luego se Ryder ve más, barra pero baja mira. Dice, no se llama así. Se llama así. Aquí se ve como una luz. Roda Papi 6 dice, nos vamos volando. Nos vamos a ir. Va a estar joyísima. Aquí hay como una misión. Acá como que también. Ryder, y acá por la izquierda. Dice, es Bananín. Bananín. Español. Chapi 430 dice, el banano ese se llama Bananín, no Pili. Boy Edit 10 dice, hay que hacer dos edificios y atacarlo con un avión. Mira. Se ve aquí como una luz. No sé si será una mina o una tipo la dungeon del Minecraft. O alguna misión que tengamos que hacer o cositas. Pero se ve que está en todo el mapa y se ve enorme. El pilín es otra cosa. Sí. Qué hermoso. Pregunta técnica. ¿Este es el devorador? Zack Ryder barra baja dice, busca Fortnite musical. Ya lo vimos, el del weekend. El devorador, ¿verdad? Roda Papi 6 dice, es un jefe. Boy Edit 10 dice, jefe. Naano busca en internet peeling y vas a ver que no es un plátano. Qué hermoso. Roda Papi 6 dice, tendremos que buscar minerales para poder ponernos mamados. Y lo haremos. Zack Ryder barra baja dice, y lo haremos. Busca Fortnite Rising. Ese no lo he visto, A ver. ¿Por qué ese sí que lo quiero ver? Porque también lo vamos a jugar el viernes. Voy Edit 10 dice, Naano, ¿crees que saquen un Lego de Fortnite? Animador Sonico dice, Nano, ¿ya te vas? Por favor, animado, sí. Zack Ryder barra baja dice, pero ese sale el sábado. No, sale el jueves. No, el jueves sale Lego, el viernes sale Rocket League y el sábado sale la música. El sábado sale la música. Pero no hay mucho. No hay mucho de Rocket Racing, ¿eh? Animador Sonico dice, Nano, hoy sí que te vas temprano XD. No, que me estoy yendo a la hora. Ya vamos 10 minutos tarde. Mira, esto es lo único que hay de Rocket Racing. 48 segundos. Mira esto. A este sí le puedo bajar, ¿eh? Pero mira. Es lo mismo que salió en el evento. No hay mucho contenido de Rocket Racing. ¿Por qué? No tengo idea. Supongo que Lego es lo más fuerte que tienen. Pero a lo Mario Kart. Chapi 430 dice, eso es lo que salió, sí, en el evento. Sí, es lo único que hay de contenido de Rocket Racing. No hay Boy más. Edit 10 dice, y se van. Naano, nombre del stream destrozado con Pilin y su grandeza. Chapi 430 dice, aparte de usar lo mismo, mira, se lucran de eso XD.
Zack Ryder barra baja. Lo veré, dice, Z, lo veré. El Insta. Lo veré. Vamos a irnos con. Boy Edit 10 dice: Naano, pon una canción de Boy With Hugh. Aunque luego me desmonetizan todo, y se quedan con el no dinero de Zack del stream. Ryder barra baja dice: si lo haré, lo haré, lo haré. Lo haré. We're safe and sound. Vámonos a descansar, chicos. Hoy Edit 10 dice: y que tiene vale la pena. No me Zack queda duda. Ryder barra baja dice: vete con la stay. A ver si viene. Es que me encanta esta. No, no viene la de Stay. Y me gusta mucho este video, El bostezo. El bostezo. El bilino es. ¿Qué? El bilino es que se pela mientras que avanza la partida. Vámonos a dormir, chicos. Descansen mucho. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por hacer esto más entretenido. Yo me retiro, no sin antes decirles que Zack disfruten Ryder su jueves. Baja dice, velo ahorita porque lo veré, no lo veré. En pórtense bien, cuídense mucho, disfruten su jueves, casi viernes. Pórtense bonito, descansen. Boy Edit 10 dice, Naano, buenos días y buenas noches. Muchas gracias, Zack Mr. Ryder, José, descansa. Además, buenos días y buenas noches. Reacción. Top de 13 personas, es correcto. Tuvimos otra vez, llegamos a ese top. Me está gustando que es más frecuente. Pero nada, pórtense bien, cuídense mucho y descansen.